T-minus 30. We are go for launch. T-minus 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have liftoff. Nunca pensé llegar al límite de mi vida en la cual tuve que tomar decisiones. Decisiones que iban a cambiar por completo mi realidad. Seguramente si estás acá es porque vivís en carne propia la situación de todo el país al igual que nosotros. Precios cada vez más altos, salarios cada vez más bajos. Trabajar más para ganar menos. El dinero que ganamos hoy pierde todo su valor a los meses siguientes, impidiéndonos el avanzar de una forma progresiva. La economía del país se está desplomando y puede que explote en cualquier momento. La inflación en Argentina. Esta parece ser la palabra que retumba en calles, hogares, oficinas y hasta despachos gubernamentales de todo el mundo, pero sobre todo aquí, en América Latina. Las altas cifras de inflación están produciendo estragos, sobre todo por la incesante subida de precios que impacta cada vez más en la cantidad de dinero en los bolsillos. La inflación afecta más en la canasta familiar diaria, básica. La heladera te dice cómo está todo. La comida está carísima. La inflación se viene acelerando, sigue todavía en un proceso de suba y en líneas generales influida por lo que fue el efecto pospandemia, es decir, la consecuencia de las decisiones de política monetaria y fiscal que se tomaron en el 2020, es decir, de aumento del gasto público, de baja de tasas de interés y de financiamiento de ese gasto público de ayudas con emisión monetaria. Y esto se agudizó en lo que va del año, producto de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto que esto generó en la provisión, sobre todo de alimentos, pero también de energía, ¿no? Que tuvo un impacto muy fuerte en términos de subas de precios del petróleo. Estamos pasando la peor crisis económica en los últimos años. Inflación tras inflación. No quiero que te frustres ni sufras por todo lo que se viene. Quiero que estés preparado y te asegures que tu situación económica no va a ser afectada por todo esto. Vivimos en un continente tan abundante donde tenemos todo para prosperar. Pero estamos en un sistema donde nos manipulan constantemente, poniéndonos trabas, haciendo que el proceso se haga cada vez más largo y difícil de llegar. Los sueldos son cada vez más bajos y los impuestos cada vez más altos. Nos limitan haciendo que no podamos utilizar todo nuestro potencial. Hoy, depender de un empleo ya no es una opción. En cualquier momento puede desaparecer, dejándonos sin progresar. Y peor aún, sin poder ayudar a toda nuestra familia. Desempleos masivos como ocurrió en el 2020 se proyectan perder más de 3 millones de empleados solamente en Estados Unidos en los próximos años. ¿Qué le espera a un país dentro de Latinoamérica? Negocios están quebrando y van a seguir quebrando a raíz de esta crisis económica a nivel mundial. Es ahí donde buscar una nueva fuente de ingresos se convierte en una absoluta necesidad. No quiero causarte miedo ni asustarte. Lo único que realmente quiero es que estés preparado a todo lo que se va a venir. Estamos en las puertas de un periodo de crisis económicamente hablando. Y es tu deber utilizarlo a tu favor. En los tiempos de crisis
es donde nacen las mejores oportunidades de inversión y donde una gran cantidad de personas progresan económicamente. Pero guarda, no todos tienen la información correcta. No todos están preparados realmente. Economía mundial se dirige hacia aguas turbulentas y suenan las alarmas. El último informe de perspectivas del FMI predice una mayor desaceleración en el próximo año. Los principales motivos del oscuro panorama son la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, el aumento de la inflación y la estricta política china de cero COVID. La recesión es inminente. Lo peor está por llegar y para muchos 2023 se sentirá como una recesión. En momentos de crisis es donde solamente muy pocas personas logran ver oportunidades. Hace más de 5 años se me dio por emprender en internet y fue ahí cuando conocí a Bitcoin y a las criptomonedas. Most subversive technology on the planet. This is a system that is growing around the entire world. It's so perfectly designed as money that people just start using it like that. This is why Bitcoin will continue to grow. Out of nowhere, an unknown person came up with this idea for Bitcoin. He's the Kaiser Soze of the internet. Invented in 2009 by a fictitious person named Satoshi Nakamoto. Cuando vi la industria de las criptomonedas, me di cuenta que tenía algo increíble en mis manos, porque entendí que Bitcoin no solamente llegó como una inversión, sino como una solución tecnológica que vino a cambiar las reglas del juego de la economía actual. Los que realmente entiendan lo que es Bitcoin y lo apliquen de la manera correcta van a poder tener muchísimos resultados en los próximos años y por el resto de sus vidas. Sin embargo, en el proceso me di cuenta que era extremadamente difícil encontrar información confiable, información ordenada, y luego de un largo proceso de crecimiento y estudio, decidí crear un método en el cual está ayudando a personas comunes y corrientes a crear diversas fuentes de ingresos, generando una mayor calidad de vida gracias a Bitcoin y a toda la tecnología que lo rodea. Es muy fácil decirlo, pero sé que cuando no se tiene la información correcta es muy difícil hacerlo. Y es por eso que muchísimas personas que no saben qué hacer ni cómo comenzar a invertir han caído en tantas estafas, trampas piramidales que prometen muchísimo dinero y plata fácil. Lo peor de todo es que esas estafas terminan desapareciendo y los dejan a todos sin dinero. Ya es hora de salir de las trampas y empezar a dar pasos seguros. Pasar al otro lado de la vida es muy sencillo, siempre y cuando se tenga la información correcta. Llegó la hora de mostrar cuál es el método que está permitiendo que muchísimas personas estén diversificando sus ingresos y que puedan vivir de sus inversiones haciendo un cripto portafolio para que empiecen a generar ingresos todos los días, incluso sin experiencia.